Papi Carlitos, yo te saludo en tu cumpleaños. Papi Carlitos, vas a pasar buen día con tu esposa. Los dositos nomás vas a pasar, papi Carlitos. Buen fuerte abrazo grande, papi. Dios te bendiga. Buen día, salud. Buen día, salud, ya está. Agradezco a Dios por las bendiciones dadas a esta familia. Carly, no ha sido tan fácil para nosotros estos últimos días. Juntos pasamos duras pruebas con una promesa hecha en el principio. Dijimos: en la enfermedad y en la salud, en la tristeza y la alegría, juntos siempre, hasta que la muerte nos separe. Y hoy quiero agradecer a Dios una vez más, porque te ha cuidado, te ha protegido, Carly. Quiero abrazarte, desearte un feliz cumpleaños y que Dios te bendiga y te conceda sus bendiciones y los deseos de tu corazón. Un fuerte abrazo, te quiero mucho, te amo. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Qué rápido pasa el tiempo! Me acuerdo como que fuera ayer que me estaban felicitando a mí por mi cumpleaños. Después de muchas horas de manejar, adivine, aquí en Chicago, qué cerca estamos de donde la tía Elena fue enterrada y donde empezó la obra. Le tenemos que decir que tiene que venir muy pronto para acá a buscar la ropita, porque no la tenemos, se la vamos a deber de cumpleaños. También le quiero agradecer porque me dio un tremendo regalo. Aunque es el cumpleaños suyo, le puedo decir que siéntase muy feliz de que su hija es una mujer de Dios, llena de amor, y queremos desearle con ese mismo amor, con mucho cariño, feliz cumpleaños, que se sienta feliz de tener un año más de vida. Y que sea muy importante que nos venga a visitar y venga aquí a conocer esta área. Bueno, que Dios quiera. Bueno, querido papi, tú sabes lo mucho que te quiero y lo mucho que te apreciamos, especialmente nosotros que estamos ahora lejos. Pero dentro de nuestro corazón tenemos mucho, mucho cariño para ti. Quizás no ha sido el mejor año y no nos hemos podido ver, pero dentro de nuestro corazón está todo lo que ustedes nos han enseñado, el poder que estemos al pendiente de nuestra familia, de nuestros hermanos, de mi hermano, de Lucerito y de ustedes, papi. Los queremos mucho, te queremos mucho, que Dios te dé un lindo día, que puedas disfrutar. Amén. De tu cumpleaños, y ya los años van pasando, pero creo que tú sabes que por más de que nuestro ser exterior envejezca y decaiga, nuestro ser interno es el que se renueva cada mañana. Dios mediante te dé un nuevo año lleno de alegrías, lleno de nuevas cosas que tú puedas disfrutar, y según la voluntad de nuestro Dios, si tenemos que afrontar todo lo que se nos tenga que venir, que sea con su fuerza y que podamos tener el amor que Dios nos ha dado para poder sobrellevar las pruebas que nos vayan a dar este nuevo año. Papi, desde aquí, desde Chicago, te saludamos por tus cumpleaños y que Dios te bendiga mucho. Happy birthday to you. Chao, papi. Cuídate. Feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, pa!
¿Qué tal? Queremos hacerte llegar en este mensaje todo nuestro cariño, aprecio. Sabes que todo lo que tenemos inculcado en nosotros, gracias a Dios por habernos instruido en el camino, gracias por lo que nos enseñaste la palabra de Dios. Nosotros podemos estar muy bien y también estamos enseñando al pequeño Lemuel. Te deseamos todo, que la pases muy bonito este día, que pueda llegar este mensaje con todo nuestro cariño, donde están pasando. Y pronto, como siempre digo, ¿no? Pronto celebraremos, siempre que podamos encontrarnos otra vez. Espero que sea pronto, porque tienen que verlo al peque, estar con el peque, para dar todo el cariño, todo lo que nos está pasando, todos estos cumpleaños que nos están juntos. Ah, te quiero mucho, un feliz cumpleaños y un fuerte, fuerte abrazo. Feliz cumpleaños, señor Carlitos, desearle lo mejor del mundo para usted. Que Dios lo colme de bendiciones, de buena salud, de felicidad, de dicha. Sé que pronto nos vamos a volver a reunir. Sé que está bien al lado de la señora Dinita. Estamos muy contentos. Gracias por todos los consejos, por sus palabras, porque lo siento también muy cercano como un papá. Así que siempre me alegra mucho cuando usted me habla. Así que tengo mucho, mucho cariño a usted, lo quiero bastante. Solamente quiero decirle en este día feliz cumpleaños. Un fuerte abrazo, cariños de mi familia, parte mía, de Lemuel. Seguro va a disfrutar en cuanto ya sea más grandecito, también va a reconocerlo. Un fuerte abrazo, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, va. Ven. Está ahí el travieso. ¡Feliz cumpleaños! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Chelino. Happy birthday to you. Oh, love you. Hermanito, feliz cumpleaños. Yo sé que estás disfrutando del cariño de tu familia, porque eso es lo que has sembrado y estás cosechando, hermanito. De dedicarte a tus hijos, a verlos crecer y luego dejar todo para ir a lugares tan lejanos a fin de buscar o de lograr que tus hijos sigan creciendo, sigan desarrollándose más. Meta cumplida, ahora ellos son el orgullo de todos nosotros. Hermanito, agradecida de Dios que tengo tu presencia, aunque no a mi lado, pero sé que estás ahí para el momento que necesito hablar con alguien, estás ahí. Y tengo la esperanza de poder irte a ver, así como tú que viajabas tan distante, tan solo por ver a la mamá, por vernos a los hermanos. Hermanito, es tu don de estar siempre atento a la familia. Yo te deseo, hermanito, que sigas disfrutando de todas estas bendiciones. Orgullosa de saber que te tengo un fuerte, fuerte abrazo, hermanito. Te quiero mucho, mucho. En primer lugar, en este día especial, Carlos, cuñado, te deseo lo mejor, que lo pases muy bonito tu onomástico, que Dios te bendiga a la distancia. Un fuerte abrazo, Carlitos, cuñado, al lado de tu señora esposa, pásalo bonito y que Dios te bendiga nuevamente. Un abrazo, Carlitos. Feliz cumpleaños, tío Carlos, pásalo muy bonito.
que todos los deseos se cumplan. Carlitos, para ti mis mejores deseos, que Dios siempre te bendiga. Y bueno, esperamos todos tenerte pronto acá. ¡Feliz cumpleaños, Carlitos! Carlitos, ¿qué tal? Desde Cusco, te saludo por tu onomástico. Estamos muy contentos que cumplas un año más de vida, gracias a la bendición de Dios. Y te agradezco mucho de que estén juntos con Lilita allá y lo pasen siempre bien. Desde aquí de Cusco, te deseo un feliz cumpleaños, que se cumplan todos tus objetivos, que sobre todo tengas una buena salud y sobre todo Dios siempre los proteja. Y pásalo bonito, disfruta al máximo. Desde aquí, un fuerte abrazo. Querido tío Carlitos, te saludo en tu cumpleaños, en este día tan especial que es para ti. Espero que lo pases muy bien con todos tus familiares y amigos de España. Y sobre todo, que tengas el mejor día de tu vida. Con un rico pastel y desde aquí unos abrazos tremendos para ti, tío Carlitos. ¡Feliz cumpleaños, tío Carlitos! Hola, Carlitos. Feliz cumpleaños, que lo pases muy bonito junto a tu esposa, que es mi hermana Dinita. Y Diosito te dé bastante salud y amor. Feliz cumpleaños y un abrazo fuerte desde Cusco, Carlitos. Hola, Carlitos. En este día de tu onomástico, hago presente mi saludo desde aquí de Perú. Y de todo corazón, deseo que nuestro Señor te conceda salud, te dé fortaleza. Y pásalo de lo mejor, Carlitos. Tú eres un hombre muy bueno, un papá muy bueno, modelo que ha sabido educar a sus dos niños que los ha sacado adelante. Y una linda esposa que tienes a tu lado, que yo sé que los dos se apoyan en ese país lejano que están. No más que Dinita y tú seguramente también tienen amistades que está siempre con ustedes. Así que yo de todo, con toda mi fe, solo me queda pedir a Dios para que te conceda salud, te siga protegiendo y te guíe por un buen camino. Que lo pases un feliz día, Carlitos.